Espero que estén bien y bienvenidos a otro video más. Este video es un video un poco triste, pero para Ipsy, no para mí, porque es un video de despedida. Mi última bolsita de Ipsy es esta, no más Ipsy. ¿Por qué? Porque estoy cansada que me manden muestras pequeñitas. Y que aparte, por más que actualizo y actualizo y les mando emails y todo para que vean mi perfil de lo que prefiero y de lo que no uso, les vale un cacahuate y me mandan lo que no uso. Y aparte, ni para mi color de piel ni nada. Entonces, esta es mi última bolsita de Ipsy. Entonces, este es un video de despedida. Vamos a empezar por abrirla y ver qué es lo que, con qué es con lo que nos van a despedir. No la he abierto. ¿Por qué? Porque no quiero hacer corajes sola. Entonces así vamos a hacer corajes juntas. Vamos a empezar sacando la bolsita. No me gustan las cosas que brillan así. Entonces esta bolsita parece sirena. Se la voy a regalar a Fernando. Entonces no me gusta y no me disgusta. Aparte es como tela y tengo una muy mala experiencia con las bolsas de tela, que por cualquier cosita que se te cae y ya se manchan y se ensucian. Entonces prefiero cuando mandan de plástico, que son fáciles de limpiar. Un paréntesis aquí para decirles que disculpen los ruidos exteriores. Casualmente hoy mi vecino dijo que iba a cortar su césped. Es algo muy extraño porque no es algo que pase muy seguido, y que lo haga precisamente cuando yo comienzo a grabar se me hace así como muy bueno. Tenemos que adaptarnos a todo. Y también miren mi maquillaje, que aunque ya les grabé el video de la BoxyCharm con este maquillaje pero con otra blusa. Bueno, entonces vamos a empezar. Ya llegó la bolsita. Si a alguien más le llegó la misma bolsita, no sé si sean los mismos colores porque no vi el email que te mandan para que veas qué es lo que te va a llegar. Entonces tampoco vi en Instagram cuántos tonos de colores tienen, que normalmente son diferentes. Si te llegó el mismo color de bolsita, dale like a este video. Ok, vamos a empezar abriéndola. Algo que no me gusta de esta suscripción es que tampoco te manda algo donde te dice esto, esto y esto es para esto, esto y esto. Entonces empezamos mal con el primer producto. En serio, no tienen una idea cuántas veces les he escrito que yo no quiero más limpiadores para la cara. Y aparte, este, exactamente este, es la tercera vez que me lo mandan. La tercera vez. Este es un limpiador facial, nada más. Creo que dejarlos ir será la mejor decisión. Entonces uno. Vamos por el siguiente producto. Y es... ¿saben qué? Antes de seguir, déjenme veo las cosas, porque usé mis puntos que tenía para, o sea, me los gasté porque ya sabía que iba a ser mi última bolsita. Entonces, creo que sí tengo que checar en mi email qué es lo que me están mandando ellos y qué es lo que yo agarré con mis puntos, porque ya no me acuerdo. Entonces voy a checar mi email y ver para separar las cosas, ¿ok? Ok, ahora sí, retomando el video, ya chequé qué es lo que yo agarré con mis puntos y pues eso se los voy a enseñar al final. Entonces recuerden que ya llevamos uno, que es el limpiador facial. El segundo es este. Vean nomás la miniatura que mandan. Es que está, bueno, la caja todavía está grande, lo abres y está pequeñito. Y esto es un trouble size skinny, estar super skinny más bien. Es un liquid eyeliner. Y van a ver lo pequeñito que estás. Que no es trouble size, es piérdete en mi bolsa y jamás te vuelvo a encontrar. No sé cuántas puestas pueda tener esto. Y este es de Heiko. Se llama Heiko London. Aparte está súper grueso. Está grueso.
y a mí no me gustan tan gruesos. De por sí batallo mucho para hacerme la línea ahora con este crayón. Al menos seca el mate, eso sí está bien. Pero bueno, vamos a usarlo de Trouble Size. Y yo creo que en cuanto lo ponga en mi bolsa, se desaparece. La siguiente cosa es este iluminador, que ya les dije, gracias, gracias por los iluminadores, pero tengo muchísimos, muchísimos. Y es de City Color y se llama City Chic. Se mira muy bonito, vamos a ver. Muy pigmentado, mira nomás. Lo puse y casi se despedazó todo. Aunque sí ilumina muy bonito, ¿eh? Eso sí. Yo traigo, pero me voy a poner más. A ver. ¡Órale! ¡Órale! Ahora ya parezco un poco. Vean. Acá. Y acá. Sí está. Está algo así como. Sí tira bastante cuando le haces. No sé si lo hice con mucha fuerza, pero sí ilumina bastante. Creo que es un buen producto. O sea, se ve bien. El siguiente es una brocha. Esto sí, nunca me voy a cansar de que me manden brochas, ya sea cualquier cajita de suscripción. ¡Los amo! Y es, parece una blending brush, entonces es mucho mejor, y es del Elizabeth Mott. Tiene un color así como muy moradito, muy lilita, muy, muy suavecito. Los pelitos se sienten muy bien. No se vienen los pelos, no se vienen los pelos. Se siente muy suavecito. Este sí. Dedito arriba. Vaya, Ipsy. Porque las últimas dos bolsitas estuvieron fatales. El siguiente es este paquetito. Me tiene así como que... Ipsy, estás tratando de que no me vaya y por eso me estás mandando esto, ¿verdad? Me quieres convencer. Pero no, es de Pacifica y es Coconut Blush. Otro blush. ¿Saben cuántos blush mandan? Iluminadores, blush y limpiadores faciales. Por Dios, manden unas... ¡Ay, las sombritas esas, que solamente es una! Pregúntenme dónde están todas esas. ¡Wow! Bien. Les digo que quieren que me quede. Está muy bonito. Me gusta el paquetito. Órale. Está muy bonito. Este sí me gustó. Que es un blush que va a iluminar tu rostro. Está muy bonito. Y vean esto. Vean lo de enfrente. Y vean lo de atrás. Tiene espejito atrás. Está súper bonito. Este está muy bonito. Este sí es muy práctico para viaje. Porque miren, a las personas que les gustan los espejitos y eso, está muy bien, muy bien, muy bien. Me gustó. Vaya. Vaya, vaya. Creo que lo voy a reconsiderar. No. No, ya estuvo de estar pagando, de estar agarrando esta bolsita por una buena cada dos buenas al año, pues no. Y lo que agarré con mis puntos, pues lo que alcancé, porque todo lo tienen súper caro, es este set de pestañas. Dejen un sobro para enseñárselas. Yo la... ¡Ay, Dios! Vean. Creo que están muy bonitas. Yo, la persona que sufro para podérmelas poner, pero... que están bonitas, eso no les quita lo bonito. Que yo hacía una inexperta a la hora de ponerme pestañas, no le quita lo que sea bonita. Y otra cosa que agarré es este, que ya ni me acuerdo qué es. Ah, es una máscara desintoxicante. Sí, yo sé que me estoy quejando de que me mandan muchas mascarillas, pero era lo único que alcanzaba con mis puntos. Y no me quería salir de la suscripción dejando mis puntos ahí. Ok, por eso dije, pues lo que alcance, lo que voy a agarrar. Y fueron estas dos cositas, que no sé por qué yo recordaba que me habían sido tres, pero pues al parecer no. Entonces esto es lo que me llegó en mi bolsita de Ipsy.
Y pues es la despedida porque es lo último que me llega ya. La suscripción ya la cancelé. Esperemos y sea la última y no se quieran pasar de listos, ¿verdad? Entonces, pues bueno, gracias por ver este video y por todo el apoyo que me dan. Se los agradezco muchísimo, en verdad, no tienen una idea. Mil gracias y espero verlos en el próximo video. Les mando muchos saludos y que tengan un muy hermoso día. Adiós.